cidadãos do presente. Muito obrigada. Convidamos a mesa para proferir a palestra Programa Chile Cresce Contigo, Andréa Torres Sansota, gestora nacional do Programa Chile Cresce Contigo do Ministério do Planejamento do Governo do Chile. Muy buenos días. Me están bajando de 30 a 20. Buenos días nuevamente. Como les dije ayer, quisiera agradecer la invitación nuevamente. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo por hablar lento. Los chilenos hablamos rápido en general, así que les pido las disculpas. Me hacen así si estoy hablando muy rápido, pero si no tengo un apoyo visual. Voy a tratar además de enmarcarme en los tiempos, a ver si logramos darle el espacio al resto de los compañeros que vienen más tarde. Me pidieron poder presentar el Chile Crece Contigo, y fundamentalmente lo abordamos desde la perspectiva de poder contarles a ustedes el contexto en el que surge Chile Crece Contigo, cuáles son sus principios, cómo funciona, qué ofrece, y cuáles son algunos avances y aprendizajes que hemos podido desarrollar hasta ahora en Chile. El contexto fundamentalmente es que, pese a todos los esfuerzos que hemos hecho como país, sigue de todas formas afectando la pobreza significativamente a los niños y niñas menores de 4 años. Como ustedes pueden ver, la pobreza se ha reducido en Chile en la población adulta, pero sigue siendo muy alta en la población indicada. Hoy día hay 880.000 niños menores de 4 años en Chile, y esa es nuestra población objetivo. Por otra parte, tenemos sí excelentes índices de cobertura en el país en términos de salud. Tenemos una atención profesional del parto del 99,8%. Además, las mujeres son extremadamente rigurosas para asistir a sus controles prenatales. El 90% asiste, y son entre 7 a 9 controles durante todo el periodo de gestación. Y además, somos ordenaditos los chilenos, y entonces iniciamos muy oportunamente la asistencia al control antes de las 20 semanas de gestación. Y por otra parte, un gran porcentaje de los niños y niñas chilenos se atienden en el sistema público de salud, y eso es el 81,8%. Por otra parte, hemos logrado reducir significativamente la tasa de mortalidad infantil a un 7,8 por 1000 nacidos vivos, pero sin embargo, estos índices de mortalidad infantil se distribuyen de manera inequitativa cuando los analizamos según grupos ocupacionales e ingresos medios del jefe de hogar. Y además, si ponemos variables territoriales, todavía es más inequitativo. Por otra parte, también tenemos un programa que es un programa nacional de alimentación complementaria, que hoy día cubre más del 90% de los niños, la entrega de alimentación en escuelas y leche en los consultorios a todos los niños menores de 6 años, y además tenemos algunos índices preocupantes ya de sobrepeso en nuestros niños. De todas formas, pese a haber vencido o haber avanzado bastante en términos de desnutrición y mortalidad infantil, el desarrollo infantil integral sigue siendo una brecha y un desafío por superar. Esa es una distribución de la prevalencia en rezago por quintil.
y como ustedes podrán ver, efectivamente tenemos tasas bastante altas de rezago y retraso en el desarrollo. Por otra parte, hemos aumentado la asistencia a sala cuna y jardín infantil, pero todavía tenemos que avanzar muchísimo, tal como ustedes, en el desafío de abordar y aumentar la cobertura en esta etapa. El origen de Chile Crece Contigo, principalmente es un programa, en realidad no es un programa, es un sistema, es un modelo de gestión que tuvo su origen en la formación de un Consejo Asesor Presidencial para Reformas de las Políticas de Infancia el año 2006, que después se materializó a partir de un conjunto de análisis y acciones que surgieron de ese comité en lo que es Chile Crece Contigo. Y el año 2009 se creó la ley, o sea, no esperamos a tener una ley que institucionalizara Chile Crece Contigo, sino que partimos sin ley y el año 2009 se creó la ley 20.379 que institucionaliza el Chile Crece Contigo. El diseño de Chile Crece Contigo se basa fundamentalmente en la consolidación y universalización de experiencias y prestaciones exitosas a partir de la revisión nacional e internacional de lo que se hacía en primera infancia. Por otra parte, el concepto de ventanas de oportunidades, es decir, el alto impacto de trabajar en la primera infancia, y además la tasa de retorno en términos de lo que significa invertir en primera infancia y el alto costo efectivo que es. Por otra parte, un amplio consenso en la aprobación de la ley que crea Chile Crece Contigo, que fue aprobada unánimemente por el Congreso de la República. Y por otra parte también bastante el diseño de Chile Crece Contigo, bastante acorde respecto a paradigmas emergentes tales como determinantes sociales de salud, enfoques de derechos del niño y enfoque sistémico ecológico. Los principios y fundamentos, esto lo han presentado, lo han dicho, ustedes lo saben, así que solamente para reforzar la idea en términos de lo que significa el desarrollo cerebral y lo que se desarrolla y se produce en los periodos críticos del desarrollo y la tasa de retorno en inversión en términos de cuánto implica por cada dólar lo que retorna si yo lo invierto en la primera infancia. Un aspecto fundamental, y eso lo sabemos, es que el desarrollo infantil es multidimensional y que las intervenciones tienen que ocurrir de manera oportuna y pertinente, pero también enfocada en las necesidades particulares de cada niño y cada niña. Las políticas intersectoriales lo que buscan es acompañar trayectorias del desarrollo, trayectorias del ciclo de vida de una persona, y efectivamente Chile Crece Contigo lo que intenta es articular prestaciones integrales que acompañen a los niños y las niñas durante su primera infancia. Como ustedes saben, no basta con una nutrición adecuada, no basta con salud e higiene, no basta con estimulación temprana, todo eso tiene que ocurrir simultáneamente y además en un ambiente positivo, en una comunidad positiva, con políticas públicas a favor de la primera infancia. ¿Cómo funciona Chile Crece Contigo? Hoy día, fundamentalmente, lo que nosotros tenemos son 4 niveles territoriales. Hay en el nivel comunal lo que nosotros llamamos las municipalidades, una red comunal que se llama Chile Crece Contigo, que está integrada por las municipalidades, salud y educación. Hay un apoyo a nivel de las gobernaciones, que son instancias provinciales en Chile, un apoyo en el nivel regional de los equipos de salud, de educación y los equipos del Ministerio de Planificación en regiones, y además en el nivel nacional
trabajamos coordinadamente el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Planificación, que es el ministerio no sectorial, como les decía ayer, que coordina la política pública en esta línea. Ahora, ¿qué significa el acompañamiento personalizado a la trayectoria del desarrollo de los niños y las niñas? Siempre es más fácil decirlo que hacerlo. Y este gráfico busca mostrar qué entendemos nosotros por acompañamiento del desarrollo de los niños y las niñas. Ojalá, espero que se vea, existe o hay un primer control de salud que es parte del programa Eje o el programa Puerta de Entrada de Chile Crece Contigo, que es el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial. Y a ese programa entra la gestante en su primer control prenatal. Y en ese control prenatal se le aplica una pauta, que no es una pauta solamente de salud, es una pauta que intenta identificar riesgos biopsicosociales de acuerdo a un protocolo previamente establecido. Puede pasar que esa gestante no tiene ningún riesgo y por lo tanto va a seguir con sus controles de salud. Pero también puede pasar que se identifica una vulnerabilidad en salud. Y ahí lo que ocurre, solo por poner un ejemplo de lo que está señalado en el protocolo, es que corresponde hacer visitas domiciliarias. Pero también puede pasar que la profesional de salud detecta que lo que hay es una vulnerabilidad en el ámbito social y no le corresponde a salud resolver esa vulnerabilidad social, sino que eso debe ser derivado a la municipalidad. Por ejemplo, para la aplicación de un instrumento, en Chile se llama ficha de protección social, que es el instrumento que focaliza los recursos, entrega los subsidios y establece los niveles de vulnerabilidad y por lo tanto la posibilidad de ser ingresada la familia a Chile Solidario, que es un programa muy parecido a Bolsa Familia. Pero puede pasar que cuando el equipo de salud ha ido a hacer su visita domiciliaria al hogar de la familia, se encuentra con que la gestante y su familia viven en condiciones inadecuadas de habitabilidad. Nuevamente, no es salud el que tiene que hacerse responsable de atender las condiciones de vivienda de esas familias. Y por lo tanto, tiene que traspasar esa información a la municipalidad para, por ejemplo, poder postular el acceso prioritario a programas de vivienda. Por otra parte, la municipalidad puede detectar la necesidad de esa familia de contar con sala cuna, jardín infantil, y la municipalidad tiene que derivarla a educación. Y en educación también nos podría pasar que se detecta un rezago o un retraso en el desarrollo infantil de esos niños y es salud el que tiene la oferta y la expertise para atenderlo. Esto que está puesto acá, que es un flujo de trabajo, una forma de operar y de trabajar en red, debiera pasar en cualquier punto de contacto de ese niño y de su familia con educación, con salud, con el municipio, es decir, con Chile Crece Contigo. Nosotros hemos, además, tenemos un protocolo establecido para efectos de ingreso de información en un sistema informático en línea que se llama Sistema de Registro, Derivación y Monitoreo y que fundamentalmente nos permite capturar algunos datos y poder hacer cruces de información para activar alertas de vulnerabilidad cuando corresponda. Y este es un protocolo donde salud ingresa cierta información, pero esa información se transforma en alertas de vulnerabilidad disponibles para educación y para salud y para la municipalidad. Chile Crece Contigo lo que busca es ser una red integrada de servicios, un poco en la línea de esta ventanilla única, en la línea de
que no sea la familia la que tenga que ir a el lugar 1, el lugar 2, el lugar 3, sino que sea el Estado el que es capaz de proveer un conjunto de servicios a la familia. ¿Qué ofrece Chile Crece Contigo? Como les decía, no es un programa. Chile Crece Contigo es un sistema de protección integral a la infancia, donde a todos los niños que se atienden en el sistema público de salud le ofrece dos programas, que son el programa de apoyo al desarrollo biopsicosocial y el programa de apoyo al recién nacido. Pero a los niños con vulnerabilidad, que son aproximadamente el 74% de los niños en el país, les ofrece acceso a sala cuna y jardín infantil, ofrece visitas domiciliarias de los equipos de salud cuando hay situaciones de riesgo, ofrece ayudas técnicas a niños con discapacidad, atención integral cuando hay situaciones de rezago o retraso en el desarrollo y acceso preferente a programas sociales de la oferta pública. Pero entendemos también que no son solo los niños que presentan vulnerabilidades, no son solo los niños que se atienden en el sistema público, son todos los niños del país que debieran poder acceder a ciertas prestaciones, y por eso también tenemos un programa educativo masivo que tiene, se los voy a mostrar, y tenemos también información interactiva y todo lo que tiene que ver con mejoramiento legislativo. El programa Eje de Chile Crece Contigo, su objetivo primordial es prevenir situaciones de riesgo y promover salud infantil temprana. Y como ustedes pueden ver ahí, parte desde la gestación y atiende también el parto, el proceso de nacimiento, el desarrollo de los niños cuando están hospitalizados, el desarrollo de los niños en los controles regulares de salud y la atención de niños en situación de vulnerabilidad. Cada uno de estos componentes se desagrega en un protocolo detallado de actividades, de profesionales a cargo y de acciones y metodologías que hay que aplicar. Por ejemplo, plan personalizado de salud, talleres de preparación al parto, atención humanizada del proceso de nacimiento, alternativas de analgesia para el parto, acompañamiento de figuras de apoyo, asegurar el apego temprano de la madre con su hijo, su hija, apoyo al desarrollo integral de niños hospitalizados a través de atención psicosocial y de materiales puestos a disposición. Y además tenemos un segundo programa que fundamentalmente es conocido como Los Ajuares, que es la entrega de 4 packs a todas las mujeres que atienden su parto en el sistema público de salud, independiente de su condición socioeconómica. Y eso hoy día significa casi 171.000 ajuares al año. Además tenemos algunas prestaciones diferenciadas, como les decía yo, para familias que tienen ciertas vulnerabilidades, y una de esas es cuando los niños presentan rezago y retraso en su desarrollo. El rezago nosotros lo definimos como cuando el proceso de desarrollo de un niño o niña no corresponde al patrón básico que se define esperable para su edad. Nuevamente, el rezago se comporta en forma diferenciada en función de la condición socioeconómica. Y obviamente también, mientras antes detectemos estas situaciones y las atendamos, es más oportuno y es más probable revertir esa situación. Y por eso, Chile es un país largo y angosto y tenemos muchas realidades geográficas, y por lo tanto lo que hacemos es intentar poner a disposición de las familias y de los territorios las mejores alternativas de atención a los niños y las niñas. Y así tenemos distintas modalidades de atención al rezago, desde traslado en lancha,
traslado en camioneta, salas de estimulación, etcétera. Son algunas de las salas de estimulación para trabajar con los niños. Y ludotecas, ludobuses, que no es nada más que un bus que se pasea por distintos sectores. Y hoy día tenemos más de 425 modalidades funcionando en el país. Tenemos también algunas destinadas a niños más vulnerables socioeconómicamente y que requieren de que el equipo local, la municipalidad, se active en una lógica de trabajo de protección social. Como les decía, no las voy a repetir, tiene que ver con sala cuna, ayudas técnicas, subsidios, etcétera. Por otra parte, les mencionaba el programa educativo masivo y es la estrategia que Chile Crece Contigo tiene para, mediante sensibilización, promoción, información y educación, generar un ambiente positivo, social, favorable al cuidado de la primera infancia. Y lo que tenemos ahí, y los invito a navegar, es el portal web crececontigo.cl, un programa de radio, un Crece Contigo TV y material audiovisual de apoyo, cartillas educativas e impresos, un catálogo de iniciativas replicables que se llama Cuando copiar es bueno, y eso es que los equipos locales nos escriben y nos cuentan lo que están haciendo y nosotros lo imprimimos, lo editamos y lo socializamos en todo el país, porque cuando hay ideas buenas hay que copiarlas. No hay para qué inventar la rueda, decimos en Chile. Boletín informativo mensual, electrónico, Creciendo Juntos, redes sociales y un servicio de orientación telefónica gratuita que se llama Fono Infancia, que funciona todo el día y es atendido por psicólogos y es de acceso gratuito para los padres, las madres, incluso llaman niños. Tenemos un 15% de llamadas de niños y jóvenes. Algunos avances, estamos haciendo evaluaciones, yo ayer lo dije, las evaluaciones son fundamentales para saber cómo lo estamos haciendo y qué tenemos que mejorar. Tenemos una evaluación cuasi experimental de cohortes no concurrentes en el tiempo, ya realizamos la medición de base. Tenemos una evaluación experimental del taller Nadie es Perfecto, hoy día ustedes van a poder conocerlo más en detalle en la tarde. Tenemos dos estudios de satisfacción usuaria, una encuesta nacional de implementación del programa EJE, evaluaciones cualitativas y cuantitativas del funcionamiento de las redes comunales. Y en términos de avances, efectivamente hemos logrado consolidar y aumentar prestaciones relevantes para el apoyo de los niños, pesquisa de factores de riesgo, visitas domiciliarias, educación prenatal, educación en competencias parentales. Tenemos altísimos niveles de satisfacción usuaria por parte de la población con la que trabajamos. Hemos logrado un aumento sistemático del presupuesto de Chile Crece Contigo, especialmente asociado a apoyar la gestión local y la oferta en educación preescolar, porque sabemos que ahí tenemos todavía un déficit. Hemos hecho una encuesta a los 340 encargados de municipalidades del país para poder orientar mejor la distribución de los recursos, es decir, en el nivel local, qué les falta, qué necesitamos apoyar, qué brechas tienen. Hemos construido también indicadores claves para saber si lo estamos haciendo bien en el nivel local, cómo está funcionando el trabajo en red. Hemos también logrado un aumento progresivo del uso del sistema de registro, derivación y monitoreo por parte de los equipos. Pero, obviamente, todavía quedan muchos desafíos. Nunca es una tarea completa. Siempre hay cosas nuevas o cosas por mejorar. Siempre tenemos que estar reinstalando el trabajo de las redes comunales. Los equipos cambian, las autoridades cambian cada 4 años, eso es la democracia. Por lo tanto, el trabajo en red, el funcionamiento en esta lógica, tiene que estar todo el tiempo siendo reforzada. Los equipos comunales necesitan más apoyo para poder aprender y trabajar en red. No es fácil trabajar a nivel intersectorial y de coordinación. Si no es fácil en el nivel nacional, es también bastante difícil en el nivel local. Estándares de calidad asegurables
para todas las prestaciones. Hoy día nosotros tenemos un protocolo en salud estupendo, muy bueno. Nos falta avanzar en eso, en el área de educación. Estándares de calidad para las salas cuna, para los jardines infantiles. Por otra parte, el levantamiento de la línea base del Chile Crece Contigo nos dio, nos mostró que tenemos una alta frecuencia de retrasos y un alto estrés parental de los padres. Y ese es un tremendo tema. Padres con estrés parental evidentemente están menos habilitados, menos preparados para la crianza. Por lo tanto, tenemos que trabajar y fortalecer las competencias parentales y las intervenciones con familia. Aprendizajes, y espero esto sea un aporte, las claves de Chile Crece Contigo tienen que ver con un único discurso convocador de transformación de la sociedad. Construir sobre la experiencia del país. Lo que les decía, no inventamos la rueda, la ordenamos, intentamos ponerla en una lógica, valoramos lo que ya existía. Hicimos un escalamiento nacional de intervenciones que ya venían ocurriendo a niveles más pequeños. Buscamos eliminar la superposición de programas. Intentamos fortalecer y formalizar el trabajo en red en todos los niveles, y esto implica cómo circula la información, cómo hago gestión y análisis continua de la información para la toma de decisiones, porque puedo tener mucha información, pero si no sé qué hacer con ella, si no sé cómo procesarla para devolverla a los equipos que tienen poco tiempo y necesitan datos concretos y rápidos que los ayuden, tenemos un problema. Trabajar la mecánica de las derivaciones y efectivamente formalizar el trabajo en red y de gestión más allá de las voluntades personales. No puede ser que si está Andrea Torres las cosas funcionan y si se va Andrea Torres las cosas no funcionan. No puede ser que dependamos solo de las personas que son sumamente importantes y hacen el centro. Pero si desaparece tal persona, no puede caerse la intervención. La familia como principal responsable de la crianza y el desarrollo de sus hijos, cómo llegamos con más y mejor información, foco en la calidad de los servicios, foco en el acompañamiento personalizado de las familias, una comunidad acogedora, inclusiva, con atención preferente a los niños y niñas más pequeños, pero además, y es muy importante, equipos de trabajo multiprofesionales que estén orientados a las tareas, que tengan claridad en lo que se espera de ellos y que donde todo el centro de su atención esté puesto efectivamente en el desarrollo infantil temprano. Perdón, ¿pueden mostrar la última? La última. Sí. Es que la han... La han mencionado tanto que no podía dejar de ponerla. El futuro de los niños es siempre hoy. Nuestra famosa poetisa Gabriela Mistral. Muchas gracias por su tiempo y espero haya sido un aporte y no muy enredado. Gracias.